9:37 de la mañana y un equipo del Dominical viajó a Huánuco para conocer la excelencia de su café. Armamos una ruta que lleva el aroma y sabor de un producto de primer nivel. Los detalles en el siguiente informe. Huánuco se caracteriza por producir un delicioso café. Es por eso que hoy conoceremos su maravillosa ruta. Llegamos al distrito de Hermilio Valdizán, el cual nos recibe con una lluvia maravillosa. Hemos llegado hasta aquí porque vamos a conocer la planta procesadora del café, el cual llega en granos desde las fincas cercanas. Todo empieza en las fincas de Hermilio Valdizán, distrito de la provincia Leoncio Prado, en Huánuco, donde se extraen diversos tipos de café, como el Cuscatleco, entre 1.300 y 1.400 metros sobre el nivel del mar. El café se encuentra en proceso de desarrollo de una variedad Cuscatleco y ya se encuentra, digamos, en etapa de inicios de maduración, ¿no? Para el mes de febrero, marzo, óptimo en maduración. Las variedades que tenemos en esta parcela tienen un promedio el productor de casi 15 variedades, en las cuales tiene el catura roja, tiene el típico, tiene el borbón, tiene el lobata roja, el lobata amarillo, el cuscatleco, también tiene una parte el tupí, el catimor y otros más que son de una buena calidad y son excelentes, digamos, en taza, ¿no? Incluyendo el geisha también. Los árboles de café absorben los sabores y nutrientes de otros árboles circundantes. Estamos hablando de cítricos como la naranja, el limón sutil, el limón dulce y también del cacao. Es por eso que algunos cafés tienen sabor a chocolate. Una vez cosechado el café, se lleva a la planta de producción y debe tener como máximo 12% de humedad. Una vez que se ha certificado la humedad perfecta para el café, llegamos a esta planta de producción. Inmediatamente se va a esta máquina, cuéntenos. Sí, es una máquina triadora donde vamos a poner nuestro producto, que es el café en pergamino. Es un café pergamino, va a ingresar a la triadora. Luego de ser pelados o triados, los granos son clasificados por su tamaño. En estos momentos se echan los granos para que esta máquina pueda clasificarlos por su tamaño. Nosotros los que más trabajamos para tener un tueste uniforme, un tuesto más selecto, nuestro producto, entonces usamos la malla 16 y la malla 15. Y la malla 14 y 13 ya es un grano muy pequeño que ya no se puede hacer un tueste uniforme ya. El siguiente paso es tostar los granos que han sido clasificados, inclusive de manera manual, para tener un café de calidad. Lo ideal es hacerlo por cada 12 kilos. El café se tuesta en 200 grados de temperatura y dependiendo el color del tueste va a ser también los minutos que va a ser. Puedo sacar en 14 minutos, 16 minutos o en 18 minutos. Esos granos de café ya tostaditos, ya tienen su color clásico. De medio. Es un tueste medio. Ya vamos a echarla a esta moledora. Ahí vemos que cae el café molidito. ¿Qué tal aroma que tiene, eh? Luego de 24 horas de reposo, el café es empacado para su comercialización. Están invitados a visitar la planta procesadora y a ser más conocido, ¿no? Que sea más conocido en Hermilio Valdizán, porque sí nos visitan de otros lugares también, vienen de Lima, vienen de Pucallpa, vienen de muchos lugares, vienen a hacer la pasantía acá, como también se hace cursos de catación, se hacen cursos de barismo, se hacen cursos de tueste, hay profesionales que vienen a dar clase. Esta visita fue parte del recorrido organizado por el gobierno regional de Huánuco en las celebraciones del FICAFE 2024. Porque esta es la ruta denominada turísticamente la ruta de café, donde vamos a poder explorar varios aspectos. Uno, conocer, por ejemplo, las parcelas productivas. Dos, el tema de todo el procesamiento, cómo se lleva el café. Tercero, podemos entrar a un proceso de aprendizaje, inclusive, de cómo podemos volvernos catadores de café. Sin duda, una muy buena excusa para visitar Huánuco y saborear su delicioso café.